portaaviones británico está a la espera de un enfrentamiento con Rusia. El Reino Unido tiene listo su buque insignia para moverse en cuestión de horas en caso de que las tensiones con Rusia se desborden en un enfrentamiento. El portaaviones británico HMS Prince of Wales, Príncipe de Gales en español, que actualmente lidera la armada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, están en total preparación para un posible enfrentamiento, reveló el sitio web de la Armada Británica. Este buque, el segundo de la clase King Elizabeth, junto a otros navíos, partió el 12 de enero del puerto británico de Portsmouth para un periodo de preparación de unas 3 semanas antes de iniciar su nuevo trabajo, que consiste en encabezar el grupo de trabajo marítimo de la primera línea de la OTAN. Esto ocurre después de que el 1 de enero de este año la Armada Británica asumiera el mando de la Fuerza de Respuesta de la OTAN de manos de la Armada Francesa. La Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN es un contingente de unidades terrestres, aéreas, navales y de fuerzas especiales que pueden desplegarse rápidamente donde sea necesario. Londres ha intensificado los esfuerzos de apoyo a Kiev en las últimas semanas al suministrar a sus militares misiles antitanque. Además, el Reino Unido ha ofrecido un importante despliegue militar a la OTAN para fortalecer las fronteras de Europa frente a lo que Occidente considera la creciente amenaza rusa de invadir Ucrania. Además, el Reino Unido considera enviar tropas y material bélico a Europa para apoyar a la OTAN. El Reino Unido considera duplicar el número de su contingente militar en Estonia y trasladar armas defensivas en relación con la situación en torno a Ucrania, informó el servicio de prensa del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. El Reino Unido considera duplicar el número de tropas y enviar armas defensivas a Estonia, dice el comunicado. Además, se pueden enviar aviones, buques de guerra y expertos militares para proteger a los aliados de la OTAN, indica el texto. Los representantes del Reino Unido acordarán los detalles finales de la propuesta con los representantes de la OTAN en Bruselas la próxima semana, agrega. Este paquete enviará un mensaje claro al Kremlin de que no toleraremos la actividad desestabilizadora y siempre estaremos juntos a nuestros aliados de la OTAN frente a la actividad hostil de Rusia, cita a Johnson su servicio de prensa. Alrededor de 22.000 militares ucranianos fueron entrenados en el marco de la misión orbital del Ministerio de Defensa británico en Ucrania, que se lanzó en 2015. En enero, el Reino Unido envió más instructores militares y 2.000 misiles a Ucrania. Malas noticias para Turquía: las recetas de Erdogan disparan la inflación y ponen en peligro su mandato. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan tiene poco más de un año para enderezar una situación económica delicada si quiere renovar su mandato en 2023. Su popularidad cae al ritmo de la brutal subida de la inflación. Desde su llegada al poder en el año 2003, entonces como primer ministro, el presidente turco nunca había sufrido una pérdida de confianza de sus conciudadanos, con la que hoy reflejan las encuestas. Un 57% de los consultados así lo confirma, mientras un 75% piensa que sus medidas económicas son ineficaces. Las colas para obtener pan subvencionado en las calles de las principales ciudades turcas representan la imagen más clara del nuevo modelo económico que Erdogan ha querido aplicar, obviando la opinión de expertos nacionales y extranjeros. Turquía acabó 2021 con una inflación del 36%, la más alta en 19 años, aunque economistas independientes agrupados en el grupo de investigación de la inflación elevan esa cifra hasta un 82%. La moneda nacional, la lira, perdió el año pasado un 45% de su valor frente al dólar norteamericano. Al contrario de lo que la mayoría de los países están haciendo para evitar la inflación, Recep Tayyip Erdogan insiste en que el mejor remedio es bajar las tasas de interés, y así forzó a hacerlo a su banco central 4 veces seguidas en 2021. Los exportadores pueden estar contentos, pero desde la patronal hasta las clases más bajas sufren las consecuencias de una medida que perjudica a un país que importa energía, materias primas, productos químicos, medicamentos, componentes electrónicos o fertilizantes. Ante el pasmo de nacionales y extranjeros, el presidente turco ha cesado a 3 gobernadores del Banco Central y
y a 4 ministros de finanzas en solo 3 años para sustituirlos por fieles que no pondrán reparos a sus decisiones sobre cómo manejar la economía del país. A 18 meses de las elecciones presidenciales y legislativas, Erdogan y su formación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, están perdiendo el apoyo de los más humildes y de la clase media, es decir, la base de su electorado. Además, el año que viene acudirá a las urnas una nueva generación de electores, cada día más occidentalizada, que se informa por internet y soslaya los canales de información tradicionales, mayoritariamente en manos del poder. Una nueva ley para preservar los valores nacionales y morales puede servir para aumentar la censura sobre los medios y periodistas independientes. La unión de las fuerzas de la oposición que se materializó en la conquista de las alcaldías de las dos principales ciudades del país, Estambul y Ankara, en 2019, es otro de los factores que tienen contra el primer mandatario. El exsecretario general de la OCDE insta a moderar la retórica en aras de seguridad europea. El exsecretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Thomas Gremminger, llamó a todas las partes a moderar la retórica para reducir las tensiones en torno a Ucrania y avanzar en las negociaciones sobre la seguridad en el viejo continente. Vemos campañas mediáticas de ambas partes en las que una presenta a la otra como enemigo junto con el ruido de sables. Eso no contribuye, obviamente, a un clima que necesitamos ahora en la negociación sobre los enrevesados problemas de la seguridad europea. Gremminger, quien se desempeñó como secretario general de la OCDE desde el 2017 al 2020 y en la actualidad dirige el Centro de Política de Seguridad de Ginebra. Ninguna de las partes, a juicio del diplomático suizo, quisiera verse arrastrada en un conflicto armado. Gremminger destacó que hoy en día se requiere la moderación recíproca en los mensajes, tanto militares como políticos, rebajar una retórica belicosa que señala a la otra parte como enemigo. Creo que urge bajar el grado de esa retórica para crear un clima favorable al diálogo, dijo. Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. El 24 de enero, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este,